Listo, chicos. Aquí me dice que precisamente nosotros tenemos los factores de multiplicación. Los factores de multiplicación son estos: mili, micro, nano, pico. Estos son factores pequeños: 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la 9, 10 a la menos 12. Y hacia arriba se llaman kilo, mega, giga y tera. Y estos son los símbolos que se utilizan o que se ponen, en lugar de poner 10 a la 12, se pone tera. Muchas veces es mucho más sencillo. Si nosotros tenemos, en lugar de poner 3.000 gramos, decimos, ah, caray, es mucho mejor ponemos 3 kilogramos y se recorre automáticamente el punto decimal. Ok, lo que yo quiero que entiendan, chicos, aquí es lo siguiente. En este momento voy a poner aquí para que lo entiendan perfectamente y lo puedan hacer. Y no tengan ninguna duda con estos ejercicios. Veamos. Ok, les comparto mi pantalla en este momento. Aquí está. Listo, chicos. Entonces nosotros tenemos los siguientes prefijos. El de kilo, el de mega, el de giga. Ahorita los pongo un poco más grandes para que los puedan ver. El de tera, el de mili, el de micro, el de nano y el de pico. Ok. Listo, chicos, espero que todos lo estén siguiendo y que lo estén viendo. Aquí está. Creo que ya se fue de más y ahí ya no se ve. Ahí está perfectamente, chicos. Muy bien, quiero que pongan atención. Dejé un espacio a propósito. ¿Por qué? Porque aquí esto es cuando tenemos lo siguiente. Revisamos. Alguien dice que no está viendo lo que estoy presentando. ¿Qué dicen los demás? Estoy en una hoja de Excel. Yo sí lo veo, profe. Sí, Yo ¿verdad? también, profe. Ok, chicos, vean. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí. Aquí no se va a ver ya muy claro porque automáticamente me lo pone en otro formato, pero quiero que ustedes vean esto. En cada uno de ellos va aumentando. Creo que lo voy a tener que poner aquí en PowerPoint para que se entienda perfectamente y lo puedan ver. Muy bien. Ok, chicos, lo que quiero que ustedes vean, aquí está la tabla perfectamente, pero aquí, en esta parte hay un brinco. Quiero que pongan mucha atención. Aquí, exactamente donde yo puse mi tabla. ¿Qué significa? Que aquí es donde voy a tener aquellas que no tienen ningún prefijo. ¿Qué significa? Si yo les pongo 100 metros, automáticamente no estoy utilizando ningún prefijo. Si les pongo 100 kilómetros o 100 milímetros, estoy utilizando. Entonces, lo único que quiero que vean es lo siguiente. ¿Cómo vamos a llegar de una a otra? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes me indican si se ve correctamente. Muy bien, sobre todo porque lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. Vean, aquí puse 1000, que es un 1 con 3 ceros. Aquí estoy poniendo 1.000.000. Ahora 9 ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Correcto? Y hacia acá, hacia abajo, es 0.001.
0 punto, ay, aquí no, 0.001, ahora 0.001, y por último, este. Pues si no me equivoqué en el último. Aquí está, chicos. Ok. Para cada uno de estos tenemos un prefijo. El primero empieza con la K de kilo. Luego tenemos el de mega. Luego tenemos el de giga. Luego tenemos el de tera. Y hacia abajo tenemos el de mili. Estas son en minúsculas. Luego aquí tenemos el de micro. Tengo que poner un simbolito que es diferente. Aquí está. Luego aquí tenemos el de pico. Perdón, aquí va primero el de nano. Y luego va el de pico. ¿Correcto, chicos? Pero quiero que pongan mucha atención, sobre todo en esta tabla que le estoy anotando, por lo siguiente. Hay muchos que se les olvida. Y cuando quieren cambiar de este a este, automáticamente se olvidan de que pasan por esta que está aquí. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, chicos, voy a poner un número y que ustedes me digan. Insertamos un número. Listo, chicos. Ok. Agregué ceros a propósito, nada más para que se entienda perfectamente. Muy bien. Díganme, chicos, ¿qué número les acabo de poner en pantalla? ¿Qué número es, chicos? 360. 360 solamente, ¿correcto? No cambiamos ni hacemos nada. Ahora sí, viene una parte interesante. Dependiendo de lo que a mí me digan que haga. Ejemplo, si a mí me dicen, a ver, este 360 son kilómetros y nos piden que nosotros hagamos una conversión a otra unidad, ¿a cuál se les ocurre, chicos? Díganme ustedes para que lo entiendan perfectamente. ¿A teras, a gigas, a megas, a mili, a micro, a nano o a pico? Díganme una cosa, díganme ustedes. Díganme a la que ustedes quieran. ¿A cuál quieren que hagamos la conversión? A teras. A teras, perfecto. Entonces, lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. Muy bien. Permítame, voy a acomodar aquí rápidamente todo para que quede perfectamente. Como su compañero me está diciendo que es a teras, por eso puse solamente los que van hacia arriba. Listo, chicos. Muy bien. Quiero que pongan mucha atención. Y es aquí. ¿En dónde estamos en este momento? Estamos aquí. Esto me dice que son 360 kilómetros. Entonces, para llegar a teras, ¿cuántas veces tengo que recorrer el punto decimal? Nos vamos de 3 en 3. Díganme. De aquí a aquí
son 3, luego otros 3 y luego otros 3. ¿Correcto? Y entonces, si vengo completamente de abajo hacia arriba, se va a recorrer el punto decimal de derecha a izquierda. Entonces, quiero que pongan mucha atención aquí en esta cantidad. 360 kilómetros, ¿correcto? Voy a recorrer el punto decimal 3 lugares. 1, 2, 3. En ese momento, se acaba de convertir en punto 360 megámetros. ¿Queda claro? Ok, vamos a llevarlo a gigas. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer el punto decimal 3 lugares nuevamente. 1, 2, 3. En este momento, ya está en gigametros. ¿Correcto? Punto 00360. Entonces está en esa cantidad. Ok, vamos a llevarlo a la cantidad que alguien me pidió, que era a tera. Entonces, 1, 2, 3, y pongo el punto decimal. Y en este momento, esa cantidad se ha convertido en terametros. ¿Alguna duda, chicos, de cómo lo hicimos? Si alguien dice, profe, pero ¿y qué le parece si lo convertimos en micrómetros? ¿En micrómetros? Perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Déjenme terminar la tabla para que sea mucho más rápido. Aquí es. -3. 10^-6. Ahí. 10^-9. Y aquí es 10^-12. Listo, chicos. Muy bien. Pongan atención. Yo les estoy indicando que quiero que lo movamos hasta... ¿Hasta qué unidad les dije, perdón? ¿Micrómetros o milímetros? No recuerdo qué les dije. Creo que dijo que micrómetros. Micrómetros. Entonces estamos aquí y ustedes me van diciendo, profe, el punto decimal lo tiene que recorrer, díganme cuántas veces. Estoy aquí y para acá son 3 lugares. Y luego, otros 3. Vayan contando. Otros 3. Otros 3. Otros 3. Y por último, 3 más para llegar a micrómetros. Díganme, ¿cuántos lugares voy a recorrer el punto decimal? ¿18? ¿24? Vamos a ver, de aquí a aquí son 3, 6, son 18, 9, ¿no? 12, 15, 24. 18, ¿cierto? Ah. Ok. Sí. Entonces estamos aquí. Perfecto. Y empezamos a moverlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y ponemos el punto ahí y acabamos de llevarlo nosotros precisamente ahora tenemos esta cantidad en micrómetros. ¿Sí? Nos olvidamos de estos ceros que están acá. Saben que realmente lo estábamos utilizando solamente para poder recorrer el punto decimal, etc. ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros, si empezamos a separar para más o menos saber qué cantidad es, ya saben, de 3 en 3, y tenemos 360 mil millones de micrómetros. ¿Queda claro, chicos? Cuando vamos de abajo hacia arriba, el punto decimal lo recorremos a la izquierda. Cuando vamos de arriba hacia abajo, lo recorremos hacia la derecha.
Esto es muy importante, chicos, porque ustedes van a llegar a una tienda de electrónica y van a pedir, me da una resistencia de 47 kiloohms o de 3.3 megaohms o un capacitor de 10 microfarads. Entonces, son cantidades que se utilizan bastante en, precisamente en electrónica. Por eso era la importancia de que viéramos estos prefijos. Ok, chicos, de los que están en su tarea, ¿alguno de ellos que quieran que en este momento hagamos, lo resolvamos con el ejemplo? A ver, díganme. El que ustedes me digan. Bueno, aquí ya hay dos resueltos, el A y el F. Veamos, 2000 microsegundos a milisegundos, el punto decimal estaba aquí, se recorrió 1, 2, 3 y nos quedó solamente 2 milisegundos. El F era 260 por 10 a la 3. Primero lo que hicieron fue lo siguiente, poner precisamente 260 mil milímetros. Y ahora convertido a kilómetros, se recorre 6 lugares el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos da 0.260 kilómetros. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes que quiera hacer alguno de ellos? Díganme, profe, vamos a hacer este para que quede súper claro el ejemplo. Díganme cuál. ¿Qué les parece el inciso C? Sí, estoy. A ver, chicos, hagan el inciso sí, C. Profe. Aquí lo pongo y ustedes lo hacen. Sale, chicos. Ustedes van a hacer el inciso C. Anótenlo y ahorita me regreso a la tabla para que lo podamos hacer. El de 0.06 microfarads a nanofarads. Ok, lo primero, chicos, pongan mucha atención. Lo primero, ya saben, no se la compliquen. Pónganle ceros de más. ¿Qué tal si es a la izquierda o hacia la derecha? No sabemos y ponemos hasta aquí. A ver, chicos, díganme si el número que acabo de poner es precisamente el que está en el inciso. A ver, chicos, ¿este número y este es el mismo? Sí. Sí. Ahora sí, chicos, ya que lo tenemos de esta manera, me regreso a la tablita. Y dice, de micro a nano. ¿Cuántos lugares? Okay, aquí está micro, aquí está nano. Por lo tanto, se va a mover solamente 3 lugares. Y como vengo de arriba hacia abajo, ¿hacia dónde se va a mover el punto decimal? Hacia la derecha. ¿Sale, chicos? Muy bien. Entonces, a ver, díganme cómo quedaría. ¿Listo, chicos? ¿Cómo quedaría? El punto decimal lo vamos a mover 3 lugares hacia la derecha. ¿Cómo quedaría su resultado final ya quitándole todos los ceros? 60. 60, así de sencillo. Está aquí el punto decimal, lo borramos y lo movemos para acá y se acaba de convertir en esa cantidad en picofarads. Entonces, quito todo esto. Quito todo esto.
Y el resultado quedó efectivamente en 60 picofarads. ¿Dudas, chicos? No, maestro, ninguna. ¿Seguros? Porque ya vamos a pasar a otro tema, ¿correcto? Eso era referente a la tarea. Si alguien tiene todavía por ahí que alguna tarea no la mandó correctamente y quiere corregirlo, tiene oportunidad de hacerlo, no pasa nada, ¿correcto? Muy bien. Listo. Profe, dígame. ¿Puede volver a poner la tablita para anotar lo que significa cada símbolo? Claro que sí, aquí te lo pongo. Esto es Tera. Vean, estas cantidades que le estoy poniendo aquí arriba, ustedes las conocen muy bien, sobre todo los que les gustan los videojuegos o les gusta tener buenos celulares. ¿Por qué? Porque siempre quieren un celular que tenga mucha memoria, un Xbox que tenga un tera y cosas así, ¿cierto? Y estas cantidades son las que no conocían mucho porque son cantidades muy pequeñas. Mili. Micro. Nano. Y pico. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Dudas, chicos? Profe, entonces, ¿podemos corregir la tarea y volvérsela a mandar? Claro, claro, claro. Mira, aquí lo principal es que como me la mandaste en tiempo y forma, si me la vuelves a enviar, no baja puntos por enviarla tarde, no pasa nada. Okay, muchas gracias. Antes de que llegue la actividad número 3. ¿Correcto? Maestro. Dígame. Yo no tengo ese procedimiento, pero tengo las mismas respuestas. ¿Cómo se dice? ¿Se lo vuelvo a mandar? No hay ningún problema. Con que usted lo haya entendido perfectamente, es más que suficiente. Yo se los puse de una manera muy rápida, ¿no? O sea, si a ti te dicen de tera a kilos, nada más mueves el punto decimal 3, 6, 9. Si te dicen de nano a mili, el punto decimal lo vas a recorrer 3 lugares hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, lo único que quiero que vean es que en electrónica lo van a utilizar mucho, mucho, y deben de tener mucho cuidado con esto. ¿Correcto? Pues van a sí, maestro, gracias. Y sobre todo, tener mucho cuidado con esto, porque algunas de las veces, chicos, comentarles lo siguiente. A ver, pongo aquí mi tabla. Vean, el libro normalmente trae esta tabla. Esta que está en azul. Pero si se fijan, de repente aquí da un brinco desde menos 3 a 3, que son 6 lugares. Y se les olvida ponerles lo que es cuando no tienen ningún prefijo. Entonces van desde aquí hasta acá si son 6 o de aquí para acá son 6. Pero muchas de las veces los quieren convertir y no les dan ningún prefijo y ustedes ya se pierden un poco. Entonces, por eso les puse esa pequeña tabla. ¿Correcto? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a comenzar con el tema que se llama corriente y voltaje. Ustedes me indican, ¿correcto? Aquí está. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy.
que vamos a comenzar, no pasa nada. Aquí está nuestro tema. Listo, ustedes me indican cuando estén listos. Para que vayan tomando nota y me digan. ¿Correcto? Listo, chicos. ¿Alguna duda? Muy bien. Como ven, lo anterior era referente a la tarea. ¿Correcto? Ahora sí, nos vamos precisamente a lo que es corriente y voltaje. ¿Sí? Creo que se sigue viendo mi presentación. ¿Sí la están viendo correctamente? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí quiero que me ayuden un poquito ustedes. Entonces, para un conocimiento básico de los conceptos fundamentales, no sé si estoy compartiendo mi cámara. A ver, déjenme ver. Eso sí, no estoy seguro. Sí, me estoy viendo, ¿verdad? Ahí está la despeinada todavía. Sí. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, comentarles. Requerimos un conocimiento básico para corriente y voltaje. Requiero que ustedes también que tengan un poco de conocimientos de química, sobre todo de el átomo y su estructura. ¿Correcto? Como pueden ver ahí, tenemos nosotros ¿qué en pantalla? ¿Qué tenemos representado en pantalla? Átomo de hidrógeno. ¿Y qué más? Un átomo de hielo. De helio, digo, de helio. Un átomo de helio, ¿cierto? Ok, ok. Entonces, como pueden ver, el más simple que les puse es el átomo de hidrógeno. Ok, el átomo de hidrógeno, vemos nosotros que tenemos en el núcleo algo positivo, ¿y eso se llama? Protón. Protón. Ok, y por fuera, en los orbitales, como parte del átomo, tenemos lo que es el electrón, y este tiene una carga negativa. Negativa. Entonces el electrón gira alrededor, posee una carga negativa. Esta carga es de magnitud igual a la carga positiva del protón. Entonces, en el caso en particular del que les tengo en pantalla, vemos nosotros que este tiene un protón y un electrón. Por lo tanto, tiene una carga neutra. Un positivo y un negativo, uno y uno, pues me dan completamente neutro. Ahora quiero que vean la figura número 2 o la figura B, ¿correcto? En la figura, en todos los demás elementos químicos que hasta ahora se conocen, el núcleo también contiene neutrones, ¿correcto? Y no cuentan con carga eléctrica. Ejemplo, en esa figura nosotros tenemos el átomo de helio, el cual vemos nosotros que presenta 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Muy bien. Ok, antes de seguir adelante, ¿alguien de ustedes tiene a la mano una tabla periódica? Yo, maestro. Ok, señorita, a ver, usted, dígame, por favor, ¿cuál es el número atómico de ese elemento que acabo de poner en pantalla? Los demás le pueden decir qué elemento es. No tienen que esperarse a que ella también lo investigue. ¿Qué elemento es? Díganle. Es cobre, ¿no? Creo. Así es. Entonces, ¿cuál es su número atómico? 29. El número atómico del cobre es el 29. Ok, chicos, pero ¿quién me puede decir, por favor, qué significa el número atómico? A ver, ¿quién me indica? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué significa ese numerito? Ok, no nos la compliquemos. Pongan mucha atención. Señorita, ¿usted que tiene su tabla periódica? Voy a poner el cobre aquí abajo. ¿Sí? Dígame, ¿cuál es, por favor, el número atómico del hidrógeno? 1. Ok.
Ahora dígame cuál es el número atómico del helio. ¿Está hasta el otro lado? En la parte de arriba. Dos. Ok. A ver, chicos, pongan mucha atención. Con las figuras que están aquí arriba, su compañera me dice que el número atómico del hidrógeno es 1. Y vean, tiene un protón y tiene un electrón. El número atómico del helio me indica que tiene 2 protones y 2 electrones. Ok, chicos, ¿qué significa el número atómico? ¿Quién me puede decir? ¿Los electrones? ¿La cantidad de electrones o de qué? De protones. Y de protones que tiene un átomo, que esté neutro, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces ustedes en particular me acaban de decir que el cobre tiene 29. Ok, ¿cómo lo vamos a representar o cómo lo hacen ustedes en química? Muy bien, lo primero que quiero que vean, chicos, es lo siguiente. Esta es la forma como se distribuyen los electrones en las órbitas o en las diferentes capas en un átomo. Tenemos la primera capa, la segunda capa, la tercera capa y la cuarta capa. La primera capa se le conoce como la capa K, la segunda capa la L, la tercera capa la M, la cuarta capa la N. Cada capa tiene subcapas, una subcapa, 2, 3, 4. Y cada subcapa tiene una letra, la letra S, la letra P, la letra D, la letra E. Y en cada subcapa, lo máximo que pueden ocupar de electrones, si es S, solamente puede llevar ¿cuántos electrones? A ver, chicos. 2. Solamente lleva 2. Si es P, aquí lo 8. Tengo. No, si es P. Ah, 6. Si es D. 10. Y si es F. 14. 14. Aquí está en pantalla, chicos. Aquí lo pueden ver ustedes inmediatamente, ¿correcto? Muy bien. Sí se está viendo en pantalla todavía, ¿correcto? Sí, profesor. Ok. ¿Y cómo saber cuántos electrones lleva cada capa? Pues muy sencillo. Tenemos esta pequeña formulita que dice 2N a la 2. A ver, chicos. ¿Qué pasaría si estamos en la capa 1? En lugar de la N. 2 por 2 a la 2. Sería esto. 1 al cuadrado. 1. 1 por 2. 2. Y automáticamente vemos nosotros como que en esta capa, lo máximo que podemos poner, ¿cuántos electrones son? 2. Vamos a la segunda capa, chicos, por favor. ¿Qué pasa si en la fórmula pongo el número 2? A ver, díganme. 2 al cuadrado, chicos. 4. Por 2. 8. 8. Y efectivamente, nosotros vemos que en la siguiente capa, ¿cuántos electrones hay aquí, chicos? Hay 8. 8. Hay 8. Ok, vamos a la tercera capa. ¿Qué les parece? 3 al cuadrado. 9. ¿Por 2? 18. 18. Ok, chicos. ¿Cuántos tenemos en esa capa? 18. Y son los 18, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa si estamos en la cuarta capa? 4 al cuadrado. 16. ¿Por 2? 32. Ok. A ver, sumen, a ver cuántos electrones puse en esta capa. 10. Son 32, profe. Son 32. Entonces, con esta pequeña formulita, sabemos que podemos nosotros encontrar todos los electrones que van en cada capa. Y cada subcapa, lo que soporta cada una de ellas. Ok, chicos. En particular, su compañera
nos dio el número atómico del cobre. Vamos a ver cómo se representaría precisamente el del cobre. ¿Sí? De esta manera. Entonces nosotros nos vamos acá y decimos, a ver, su compañera me dice, a ver, profe, el cobre tiene 29. Entonces, chicos, ustedes van sumando electrones y me dicen, profe, no más, hasta ahí. Aquí llevamos 2. ¿Más 2? 4. ¿Más 6? 10. ¿Ok? ¿Más 2? 12. ¿Más 6? 18. ¿Más 10? 28. Ya nos estamos acercando, ¿cierto? Entonces, todas estas capas están llenas de electrones. Pero ahora, ¿cuántos electrones nos faltan para llegar a este número atómico? 1. Entonces, chicos, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Pongan atención. Voy a borrar todos estos porque pues, estos no van a ir hoy, van a ir ahorita. ¿Cierto? Todo queda igual, pero ¿qué creen? Que solamente nos está faltando un electrón. Entonces aquí ponemos, cambio el color porque si no, no se va a ver. Aquí. Un electrón. ¿Correcto? Y ese electrón va a ir precisamente aquí. Ese electrón en particular tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ese que está en la última capa. ¿De valencia? Es el electrón de valencia. Y vean, chicos, este átomo es muy importante. La mayor parte de las instalaciones que vamos a manejar, instalaciones eléctricas y de todo, la mayor parte de sus cables, ¿de qué están hechos? ¿De cobre? De cobre. Precisamente porque el cobre es un excelente conductor de electricidad. Y vamos a ver una situación en particular. Aquí tenemos nosotros que este tiene un electrón. Ok, chicos. Vamos a ver de forma completamente similar. Señorita, usted que tiene su tabla periódica, dígame el número atómico del siguiente elemento. El de la plata. 47. A ver, chicos, apóyenme rápido. Hasta aquí llevábamos 28, ¿cierto? ¿Más 2? 30. ¿Más 6? 36. ¿Más 10? 46. ¿Cuántos nos faltan? 1. 1. Entonces, ¿qué creen, chicos? Va a borrar el 14 y pone 1. Exactamente. ¿Y en qué se parece este átomo de plata al átomo de cobre? ¿Quién me dice? En el electrón de valencia. Que tienen solamente un electrón de valencia, ¿cierto? Un electrón. ¿Y qué creen, chicos? Este electrón se le conoce como electrón libre. Y ese electrón es el que muchas veces hace que la electricidad fluya a través de ellos, porque puede desprenderse de su átomo padre y cambiar a otro átomo en particular. Ok, muy bien. Borro lo que está en pantalla. Y ustedes me apoyan, por favor. Aquí requiero que varios de ustedes me apoyen leyendo. Listo, chicos. Aquí está en 3 partes, correcto. Para que 3 de ustedes me apoyen. El primero de ustedes, por favor. Yo le ayudo, profe. Adelante. El cobre es el material utilizado con mayor frecuencia en la industria eléctrica electrónica. El análisis de su estructura atómica ayudará a identificar la causa de sus amplias aplicaciones. El átomo del cobre cuenta con un electrón más de los electrones necesarios para completar las primeras 3 capas. Ok, chicos, como pueden ver, en eso es precisamente el análisis de su estructura atómica nos permite identificar sus aplicaciones.
¿Correcto? Siguiente enunciado, por favor. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante. Esta capa exterior incompleta que cuenta con un solo electrón y la distancia entre este electrón y el único muestran que el 29º electrón lo atrae muy débilmente el átomo de cobre. Si este 29º electrón adquiere suficiente energía del entorno como para abandonar su átomo padre, se le denomina electrón libre. Perfecto. Es lo que les comentaba, ese electrón se le conoce electrón libre y puede abandonar a su átomo padre. Última definición, por favor. Yo, maestro. Adelante. En una pulgada cúbica de cobre a temperatura ambiente, existen aproximadamente 1.4 × 10²⁴ electrones libres. Otros metales que presentan las mismas propiedades del cobre, pero en distinto grado, son la plata, el oro, el aluminio y el tungsteno. Tungsteno, así es, son los que presentan características similares al cobre, ¿correcto? ¿Qué significa? Que pueden tener átomos libres que pueden estar, perdón, electrones libres que pueden estar brincando entre diferentes átomos. Ok, chicos, en este momento. Ese también lo sabes. Pauso la grabación.